El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene el trabajo de forma permanente con el sector empresarial y emprendedores de todo el país para el fortalecimiento de la economía, acciones que van de la mano con la implementación del Bitcoin. Este domingo, el Ministerio de Turismo coordinó una jornada de natación y formación de guardavidas en la playa El Zonte, con lo cual se fortalece la atracción de turistas a las playas de la Libertad. Definitivamente Bitcoin no solo trae inversiones, sino que trae beneficio a las comunidades, y eso es lo que queremos mostrar con ese tipo de actividades. Bueno, ayer tuvieron un torneo de surf, tienen un festival gastronómico, hay un torneo de fútbol, es decir, Bitcoin está relacionado con deporte, con turismo. Un total de 150 nadadores participaron en las categorías libre, élite y amateur en esta iniciativa que forma parte de la culminación de la Bitcoin Week y con la cual se unifican esfuerzos con los emprendedores y empresarios de la zona. Salvador está un ejemplo por todo el mundo. Yo pienso que los ojos de todo el mundo ahora están en El Salvador y están mirando los cambios que el presidente está empujando. Y pienso que hay muchos países que están solosos ahora para, ok, porque nosotros no hacemos este primero. Sabemos que Bitcoin trae una cantidad de desarrollo a este país, una cantidad de oportunidades, y el gol de nosotros cuando empezamos todos estos proyectos hace 15 años era cambiar el sentimiento del país, que las personas hablen y cuando hacen mención de El Salvador hablen de un país bueno por sus olas, por sus pupusas y ahora por el país del Bitcoin. El Salvador recibió a más de 2.000 extranjeros entre inversionistas y expertos en las criptomonedas, quienes vieron el potencial de las playas salvadoreñas y el dinamismo que está trayendo a la economía el uso del Bitcoin.